Y dentro del lanzamiento de Titanfall, nos encontramos con nuestro amigo Jerry Senpai. ¿Cómo está, don Jerry? Bien, compadre, ¿cómo está ahí? Bien, aquí estamos. Oye, ¿qué esperas de este juegazo ya que tengo que estamos instalados, participar en el torneo? Vamos a ver cómo corre en la Xbox, porque igual en PC ya lo estamos disfrutando hace rato. Yo lo jugué en PC y corre bastante bien. En sí el juego es súper bueno. Y lo más importante es que como que dicta un precedente dentro de lo que va a ser los shooters. O sea, trae elementos nuevos, el tema del parkour es súper interesante porque elimina un poco los molestos camperos que estábamos acostumbrados a ver en los juegos shooters. Ahora ya no es posible quedarse campeando, tienes que salir a pillar a tu amigo. Y eso obviamente le añade un factor nuevo a los juegos de disparo al final de cuentas. Y obviamente los titanes, ya habíamos visto inclusiones de mechas en otros juegos, pero sin embargo nadie lo había hecho como lo hace Titanfall. Sí, oye, de hecho eso es súper cierto. Aquí el juego es súper dinámico, de hecho tu mono es súper ágil, te puedes mover por todos lados, los mapas son gigantes. Claro, los mapas son eternos, o sea, tienen que ser para el tamaño de Titán, así que es imposible que sea más pequeño. Pero obviamente lo hacen ser un juego muy, muy interesante. Ya estoy empezando a fidear como los dioses. Sí. Espero que me vaya no tan mal. Aquí vemos a Jerry Senpai, cómo está en su partida en Titanfall. Así que ya, Master, le deseamos mucha suerte para que ahí los mate a todos y se lleve algún premio, ¿va? Ojalá que no me maten luego. Ya, Master, seguimos entonces aquí con Titanfall.